Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy Jetpoco con un video más de Monster Hunter Iceborne. Hermanos, bienvenidos a un nuevo video de misiones opcionales, donde vamos a continuar con las misiones de rango maestro 3. Pero recuerden que estamos haciendo las misiones que nos pueden desbloquear ahorita, lo que son los mantos plus. Así que vamos a entrar para lo que son las misiones opcionales, compañeros. Espero que tengan una excelente semana. Y pues a ver, todavía tenemos algunas pendientes, como por ejemplo este, que es el que vamos a hacer el día de hoy. Choque de apisonadoras es la que nos toca. Y con esta misión, hermanos, van a poder desbloquear el manto ignífugo. Así que pues si están preparados, yo también. Vámonos directamente para lo que es la misión de esta choque de apisonadoras. Espero de verdad que nos vaya súper genial con lo que es esta misión. Y pues en fin, ya saben, Huracán es bastante molesto la criatura. Pero pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible en lo que es esta misión. La puse de 4 personas por si alguien de la brigada de Pookie's Guild Monster Hunter World Latinoamérica quiere unirse, pues que se una. Carajo, ya me están atacando las moscas. Pero bueno, vamos a continuar, compañeros, con lo que son las misiones opcionales. Recuerden que ya tenemos varios en lo que es el canal. Ya tenemos prácticamente todo lo que es la historia. En el capítulo pasado fue donde terminamos, o más bien, sí, pudimos conseguir el rango maestro 100 y pudimos reventarnos con ayuda de algunos compañeros y amigos a ese bendito gigante regio, ¿vale? Pero bueno, nos hace falta todavía también llegar a rango maestro 150, que por ahí me dijeron que todavía puede que nos den alguna otra cosilla extra. Pero pues en fin, vamos a continuar, compañeros, ahorita con todo esto. Vamos a ver qué tal nos va con esta bendita misión. Precisamente por eso comí, porque carajo. A ver. O sea, está el Brachidios y está el Huracán. Aquí los dos angelitos están juntos. O sea, vale, pues a ver, que se revienten mientras ellos. Vamos a tomarnos también nuestro Ice acá. Y pues todo parece indicar, compañeros, que el primero que le vamos a dar es al Brachidios. Pues a ver, iniciamos con la cacería del Brachidios. A ver si lo podemos reventar ahí. Oh. Vale, perfecto. Lo estrellamos contra la pared. Y pues bueno, compañeros, bienvenidos así a lo que es esta cacería. Recuerden, misiones opcionales. Y el objetivo es conseguir el manto plus ignífugo. Ahora, cuidadito con este paisano porque pega duro. Vale. A ver si le podemos cortar la cola. Que yo no dudo de momento, pero vamos a ver si lo podemos hacer, ¿vale? Venga. Hay que darle las patrullas. Perfecto, le clavo la espada en la cola. Vale, perfecto. Ahí queda medio menso. Vamos a aventarle la garra retráctil. Y vamos a aplicarle otra vez la descarga en la bendita chompa, hermanos. Venga, 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 venga. Vale. Esto lo podemos aplicar. Bueno, ya no. Déjenme poner en una zona, bueno, en un lugar más, más neutral, porque el Brachidios de repente se pone loco. Y pues ya se ha enojado, ¿vale? A ver si podemos montarlo. Vale, pues no lo puede montar en esta. Vamos a subirnos del otro lado, porque este está más bajito y creo yo que es más fácil poder montar al Brachidios. A ver aquí. Vale, perfecto. Montado y con una slinga. Bueno, ayer aplicamos una flash, pero no sé ni para qué. Vámonos para la cola. Recuerden que tenemos que ver si se la podemos reventar, compañeros, a este bendito Brachidios. Y pues así estamos haciendo las misiones opcionales. Espero no tener tantos problemas para reventar ni al Brachidios ni al Huracán también, pero ahí vámonos poco a poquito, ¿vale? A ver. Vale, ya cayó por allá el Brachidios. Vamos a seguir tratando de pegarle aquí en la cola. Y creo que ya se durmió. Ya. Vale, Misifus ya durmió el Brachidios, lo cual está súper genial. Ese es otro plus, ¿vale? A ver, ahora.
No tengo piedras. No tengo piedras como para poder pegarle. Pero según yo, por aquí deben de haber piedras. Aquí, miren, aquí hay piedritas, claro que sí. Perfecto, ya no tengo manto de firmeza, así que vamos a ponerlos en manto temporal. Le aventamos ahí las bombas. Y vamos a ver si le puedo hacer el combo completo. Perfecto, vale. Cola cortada del brachidios, compañeros. Vale. Seguimos pegándole aquí en las patas. Y ya se va. Bueno, ya no lo pude agarrar. Y venga, vamos a picarle la cola. Ya saben, ¿no? Ya se la saben, hermanos. Ya está cortadita lo que es esta colita. Tenemos ahí látigo de brachidios también. Tenemos varias cosas aquí. Varias huellas. Varios rastros, pero como el brachidios ahorita que vayamos llegando por allá se va a poner medio pesado, vamos a afilar. Necesitamos afilar nuestra arma. Y pues ahora sí, todavía que tenemos manto de este manto temporal, pues miren, está por entrar JCB también. Vale, miembro de Pookie's Guild. Vamos a aventarle la garra. Vale. Y estrellarlo. Perfecto. Ahora me preocupa un poquito su baba. Vale, pasamos ahí sin que explotáramos, lo cual está bien. Venga. Venga, le seguimos. ¡Ay, no chilles, carajo! Vale, ya no tengo manto temporal, ¿eh? Esto es malo porque todavía sigue enojado el brachidios. Ay. Ya había visto que me iba a dar el puñetazo, pero... Vale. Buen esquive del brachidios. Me va a matar, hermanos. A ver, vale. Nos detenemos tantito. Ay. Vale, ya está entrando ahí este JCB también. Y pues bueno, ya se ajustó lo que es la dificultad. Y así ahora esta misión de Azolapa se acaba de convertir en misión de brigada de Pookie's Guild, hermanos. Así que venga, vámonos para allá. Ya saben que siempre el apoyo es bueno. Mientras más divertidas son las cacerías. La verdad es que sí, yo me divierto más haciéndolas así. Brachidios está por allá, déjenme tomar un zumo de poder. Me queda uno solamente más. Pues ni modo, a ver, venga aquí. Perfecto. Le voy a pegar al... Agarro este, le pego a este. A este, pégale. Ay. A ver que se paralice. Perfecto. Paralizado el brachidios. Lo cual nos permite pegarle todavía en la pata. Vale. A ver si lo podemos tumbar. Que no creo. Ay, no lo veo. No. Uy. Por poquito, compañeros. Casi nos revienta el brachidios. A ver. A ver, Pepa. Vale. Vale, le podemos seguir pegando ahora aquí en la cabeza. A ver si lo podemos volver a montar. Vale, pues no. Ok, perfecto. Lo tiene JCB. Y estrellalo. Vientos. Y ahora en la cabeza, ¿vale? Así. Vale, pues ya está prácticamente muerto. Antes de que se vaya, déjenme montarlo. Ay, no pude montarlo. Con la garra retráctil, en vez de pegarle al brachidio, se atravesó ese bendito mosco. A ver. Ah, está perfecto, ahora sí. Vale, montado brachidios, compañeros. Pues vamos a terminar ya de reventarlo. Vale. Nos pasamos a la cabeza, que es una de las partes más, que son como puntos débiles que tiene el brachidios. Vale. Otra vez en la chompa. A ver si le podemos hacer el shock elemental en la bendita cabeza. Vale.
Venga, 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 perfecto, vale. Shock elemental para el Brachidios ahí, en la chompa. Y adiós al Brachidios. Hermanos, estamos agarrando poco a poco. No sé cómo lo vean ustedes, pero creo que estamos agarrando cada vez más, un poquito más de nivel. Ya, si se dan cuenta, también estoy mejorando armaduras. Estoy mejorando también lo que son mis armas. Lo cual ya las cacerías se nos hacen no tan pesadas. Aunque todavía voy a sufrir con el Kirin, porque no encuentro un arma con la cual me pueda sentir cómodo para poder reventarlo. También quiero pensar yo que podemos sufrir un poquito con Lunastra. Lunastra apenas la reventé y de verdad es que... puf, la reventé, pero me reventó dos veces Lunastra, compañeros. Es una criatura bastante, bastante, bastante molesta. Y llegamos y montando al Huracán también. Pues bueno, les decía, Lunastra todavía es una de las criaturas que se me hacen bastante complicadas. En el anterior, en el World, no se me hacía tan difícil, porque recuerden que teníamos el hacha cargada de hielo. Entonces, pues era prácticamente, a mi ver, prácticamente un paseo esa bendita Lunastra. Inclusive la chicurtida, pero ahorita en rango maestra no tener hacha cargada de hielo, ya no es lo mismo no tener la caja. Pues sí se complica un poquito más la cosa, compañeros, pero bueno. No hay nada que no podamos hacer. Poco a poquito vamos a ir aumentando el nivel. Poco a poco vamos a ir aumentando también lo que son las armas. Vamos a tener más variedad de armas también, ¿por qué no? Oye. Pero de mientras, ponte el manto de firmeza. A ver, aquí lo que voy a tratar de hacer es agarrarlo. Bueno, de hecho ya lo agarró JCB. Perfecto, estrellalo. Vientos. Estrellado, y vamos a seguirle pegando a la cola, porque ya saben que me gusta reventarle las colas a las criaturas, ¿no? Entonces, con todo, compañeros, con todo, aquí con el combo del hacha. Perfecto, adiós. Adiós a la cola del huracán. Y todavía lo puedo estrellar. Ah, ya no. Se alcanzó a enfurecer antes de poder estrellarlo. Y aquí me va a pegar. Ándale, por andar de hocicón. Eso y más me pasa por andar de hocicón. Ya no vuelvo a decir nada. ¿Vieron? Pues me quedé a su merced del huracán. Le dije al huracán, hazme tuyo, carajo. Bueno, pues ya, ya perdimos la primera vida. Más paisano no se puede estar, hermanos. Pero bueno, le digo, ¿eso me pasa por andar de hablador? Claro, sí, bien fácil. Ajá, cómo no. Bueno, vale, primer vida perdida. Ni modo, hay veces que la podemos hacer bien, como por ejemplo con la del Brachidios. Nos fue bastante bien, pero pues ahorita ya se dieron cuenta, ¿no? Ay, santo bendito Klos. Pues bueno, ya saben, cualquier error, cualquier distracción que hagamos, pues ya vieron en qué termina, ¿no? En vida perdida. Ni modo, vale, vámonos para abajo. Necesitamos ir a picarle la cola al huracán. Venga, rápido. Anda por allá abajo. Venga, rápido. Vamos a ayudarle a JCB. Venga, 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 venga. Pero, bueno, ahí todavía está. Déjenme afilar un poco el arma, porque ya estoy perdiendo mi filo morado. Ya casi me quedo en blanco. Y ya saben que luego al huracán le rebotan también lo que son las... mi arma, entonces, pues no. De preferencia, vámonos así. Round 2, bendito huracán. A ver. Vale, ya estoy. Ya me mataste, me toca a mí, compadre. Se va a bajar. Ok, se vuelve a subir. ¿Por qué te vas para allá? Ay, no le pegué. Y ahora aquí me muevo, porque si no me va a reventar. Vale, venga, aquí. Aquí sí hay que pegarle. Venga, seguimos pegándole la cola. En parte de la cola y las patas. Venga. Quiero que se cargue la espada. Ay, le faltó un golpe para poder cargarse la bendita espada. Pues bueno, a ver, vamos a llevar la cola también.
Recuerden que apenas estoy haciendo todos los aumentos, compañeros, de las armaduras. Estoy haciendo lo que es, bueno, las mejoras. Estoy haciendo también, aparte de eso, la mejora de mi arma. Entonces, todos los materiales sirven. Vale, a ver, ahí ya lo agarró JCB. Perfecto, está estrellado. Ya llegamos nosotros, vamos a pegarle la cabeza. ¡Ah, la bomba! ¡Ah! No vi la bomba. No vi ninguna de las dos bombas y acabo de perder el mazo temporal. Me lleva el bendito carajo. A ver. Ay. Vale, aquí un licuadín de Papá Antonio. Y le seguimos pegando acá. Mueve. Cuidado con las bombas del huracán, también. A ver, se va a poner a girar. Vale, pues se fue para allá. Vamos a esperarlo un poco porque quiero ver si lo puedo volver a montar. Que se venga para acá el huracán. A ver. Pues ni lo monté y me reventó con la cola. Vale, lo peor de todo es que está enojado. Ay, es en serio. Y es increíble, compañeros. Increíble que pase esto. No le calculé el brinco. Ay, qué triste mi vida. Pues bueno, ya nos reventó dos veces el huracán. Brachidios no nos hizo ni cosquillas. Y el huracán nos está apedreando el rancho de una manera tan increíble. Ayga cosa, compañeros. Ayga bendita cosa. A ver. ¿Ven? Y le digo, y todo eso me pasó por andar de hablador diciendo que no, que todo bien relajado. Ahí están las consecuencias de eso, pero bueno. Vamos a continuar con lo que es esta bendita misión. Una vida más que pierda, o que perdamos porque lo estamos haciendo en equipo y se acaba la misión. Así que, ojito, compañeros, tenemos que poner las pilas. Vale, ya lo montó JCB también. Vale, pues vamos a pegarle aquí nosotros. Vale. Ay, no sé por qué de repente se para. No sé si alcanzan a notar que tengo un poquito de lag ahí en la pantalla, pero pues... Ah. ¡Corre, Pepa! Venga. A ver si lo podemos estrellar. Vale. Para serles honestos, creí que el más difícil iba a ser el Brachidios, ¿eh? Y pues no, resultó que no, compañeros. El más difícil es esta estación del huracán. Pasó por encima de mi chompa. No lo veo. No lo veía, compañeros. No veía el huracán. Vale, ya tengo manto de firmeza. Venga. Ya se me acabó también el filo morado. ¡Ah!
¡Ay, con la bomba! ¡Ay, con la bomba, compañero! Pues bueno, venga. ¡Ah! Casi volvemos a perder por el huracán. Déjenme afilar, ya no traigo filo morado. ¿Quién iba a pensar? Ahora sí que, ¿quién diría que a un bendito huracán nos diera tanto problema? Y ahí vienes. Ah, no, no, no va a ser tan paisano como para ir donde está tu giro. Vale, el huracán está enojado. Déjenme ir para abajo. Vamos a ver si podemos deslizarnos para montarlo. Es que viene conmigo. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ya viste que aquí está el Pamba. Ya vio que aquí está el pan conmigo. A ver, venga, ya está cansado. Y pues bueno, ya está prácticamente muerto el huracán, compañeros. Ese compa ya está muerto. Nada más no le han avisado. Pues yo también me... A mí me mató de una manera tan increíble, tan cruel. Dejen ver si lo podemos capturar. Bueno, si es que lo deja dormir JCB. Ok, sí está dormido. A ver, le echamos dos bombitas. Bueno, creo que ya. Perfecto. Pues ahí está, mis hermanos. Misión cumplida. Otro poquito. Otro poco. Y no hacemos la misión opcional del manto de ignífugo. ¡Ay, qué coraje, de verdad! ¡Qué coraje! Nos estaba saliendo bastante bien la partida. Y vino el huracán. Y que... Pues nos la arruinó, compañeros. Una vida más. Estuvimos al límite. Por poquito. Y perdemos esta bendita misión opcional. De verdad es que... ¡Ah! Pues ni modo. Ahí está. Facilito contra el Bachidios. Y con el huracán, dolor, ¿eh? Dolor ese bendito huracán. Vale, pues ahí está, compañeros. Oficialmente desbloqueamos herramienta especializada mejorado. Manto ignífico, ignífugo plus, perdón. Pues ya lo tenemos aquí. Vale, pues ahí está. Ya hicimos lo que es la misión. Nos tardamos, pues más o menos el tiempo hubiera sido menos si no me hubiera muerto. Pero pues ya saben que estoy paisano, ¿no? Entonces, pues una vez que hicimos lo que es esta misión, una vez de que me vieron morir nuevamente, una vez más... que vuelvo a morir por mi propia boca, compañeros. Una vez que hicimos esto, vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado lo que fue esta cacería. Si es así, por favor, apóyenme con un buen like. Compartan el video, suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campana de notificaciones para que cada que suba videos, ustedes sean los primeros en enterarse. De mi parte, de mientras es todo, soy Edmund Gol, le doy un fuertísimo abrazo. Y lo veremos en un siguiente video de misiones opcionales de Monster Hunter Iceborne. Cuídense. Ya. Adiós.